estaba callada porque estaba, me enfermé con Rodrigo por tanto frío allá. Pero ya, le vivimos. Sujin compartió una queja de su novio Rodrigo respecto a cómo acomodan la sección de artículos para adultos en Corea, ya que les dedican un espacio bastante pequeño, en contraste con México, donde hay anaqueles completos de estos productos. O sea, tú vas en México y está en tu cara así. De parte, no manches, no sabes qué es. Además, Suji nos mostró el sueño hecho realidad de su padre y ella, pues padre e hija soñaban con hacerse una cirugía. Y la influencer nos dejó ver cómo sería esto si lo hicieran realidad en un divertido video. En palabras de Sujin, ahora será más bonita, porque encontró un lugar donde le muestran qué tonos debe usar en la ropa para que le favorezcan más. Televisa, todos los colores para ver qué color te queda mejor. Entonces, para que sea más bonita. Pues cierto, yo estaba poniendo lo peor posible a mi cara. Por eso estaba fea, pero ya voy a estar guapa. Por la tarde salió con su amiga coreana, con quien comió tofu, e intentó bailar un poco de K-pop. Mientras tanto, Rodrigo encontró varias tiendas con nombres en español, lo cual agradeció. Le ponen nombre en español a las cosas. La primavera. Y hay florecitas muy lindas. Muy bonitas.